Pero me gusta mucho que tenemos un edificio súper, súper grande por acá, otro por allá, muchísimos coches. Ahí está Martín haciendo las tomas. Vamos a ir a un restaurante de sushi en donde todo es automatizado. Entonces pides por la máquina y no te lo traen gente, sino es una máquina que te lo trae. Va a estar padre. Estamos grabando por acá, pero queríamos pasear y tomar un poco el aire de Tokio antes de irnos, porque ya nos vamos a Corea y después a México muy, muy, muy pronto. Hola, ¿cómo están? Aún seguimos acá en Tokio. Estoy acá con mi esposa Shannon y vean esto, qué bonito lugar. Estamos en un como un puente bastante grande que conecta cada esquina de este cruce de coches. Estamos en un restaurante que todo está automatizado, entonces uno pide acá con la maquinita, vean esto. Está súper padre, pedimos acá lo que queramos, tres cosas a la misma vez, y salen estos carritos que lo lleva a cada puesto, digámoslo así, cada mesita. Ahí está la comida de Martín, aquí está comida de Cristian el Gordo. Pues bueno, hemos estado pidiendo comidita. De hecho, está bastante económico para hacer un lugar de sushi. Me imagino que porque se ahorran mucho dinero en personal, pero bueno. Sí, está muy padre porque son como carreritas de sushi. Acá uno está comiendo y pum, pasa ahí. Muy, muy padre, son los platos vacíos. Escoger un lugar para comer. Muchos vienen acá después del trabajo a tomarse un poquito de cervecita, un poquito de alcoholcito con brochetas. Y obviamente hay muchos turistas por acá también, muy bonito. Oigan, vean esta callecita, es una de mis favoritas acá de todo Japón. Es como un lugar que tiene solo como 2 metros de ancho para caminar, pero acá vienen muchos turistas, está decorado súper, súper bonito. Y pues bueno, vamos a escoger, vamos a, ya no puedo hablar, vamos. Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy muy, muy contenta el día de hoy. No me he reportado tanto por acá porque la verdad he estado disfrutando mucho de Tokio. Hemos estado paseando mucho. También grabé un video el día de ayer para mi canal sobre Japón y cosas que me gustan de acá y las diferencias que yo encuentro. Entonces, eso también espero editarlo pronto y subirlo ahí. Andamos en una tienda de conveniencia grabando un video para el canal de Cristian. Yo también me compré algunas cositas para comer. Ahorita les enseño qué es lo que voy a desayunar. Y pues sí, eso es todo. Hoy me peiné. La verdad es que me siento rara. Me dan ganas de deshacerme la coleta y nada más soltarme el pelo. Pero voy a aguantar con el pelo así, espero, todo el día. Yo no soporto el café así, pues negro, por decirlo. Entonces, siempre me compro una leche de almendras aquí en la tienda de conveniencia y se la pongo después al café. Cristian se toma la mitad del café y aquí le pongo toda la leche porque de verdad soy muy débil ante el café. Entonces, necesito mucha leche y poco café.